bonito jueves de chicas en la banda de noche. Yo soy Laisa Salas y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Cuando no me encuentra aquí, me encuentra en Twitter, Instagram y TikTok como @hildaisa. Y es un gusto para mí presentarles a mi amiga. ¿Qué digo mi amiga? Mi hermana. ¿Qué digo mi hermana? ¡Mi sangre! ¡Ili! Desde Sinaloa, ¿cómo estás, mana chula? Again, aquí, yo por aquí, nuevamente. Casi, casi cerrando la semana y aquí estamos, lavanderos, pues para darle con un gusto de que estén conectados y que, por favor, que aporten con nosotros cualquier información y cualquier colaboración, se les agradece mucho. Siempre se les agradece mucho cualquier colaboración, muy amables a todos por ellas. Sí. Mana, pues es jueves. De nosotras. Que la que ya está haciendo olas desde temprano es Shakira, porque publicó algo muy curioso en sus redes sociales. ¿Viste que publicó una nueva fotografía? Vi algo que circuló en las redes, pero dime. Ahí está, mirar la imagen. Es ella y dice Chia Roscuro. ¿Tú sabes por qué? Pues yo puedo, el Chia, puedo, asumo que hace alusión a la actual pareja de su ex marido, a Clara Chía, ¿no? De su ex marido Piqué. Pues es lo que yo también pensaría, pero pues el señor Garza nos sacó de la duda, porque ¿por qué? Resulta ser que es una palabra en italiano. Ah, caray, ¿qué significa esa palabra? Ahí les va. Es una palabra italiana que significa claroscuro, que es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes iluminados y ensombrecidos para destacar varios elementos. Ajá, Ándale, entonces técnica de pintura. ¿No es que la señora se le esté yendo a la yugular a la nueva mujer de su ex marido? No, no. Nada de eso. Pero bueno, ¿qué la canción o su nuevo proyecto musical se llama así? No, yo creo que más bien tiene que ver con la foto, que la mitad está iluminada y la otra mitad no. Entonces dijo, claro, oscuro. Ah, pero en italiano se escribe chiaroscuro. Ahorita mismo, permítanme. Voy que te confundo, mundo. Y así. Y todo el mundo obviamente reaccionó. Y uno de los comentarios que vemos ahí es de hola Carlomario, que dice, niña, ya soy de esa mujer, valórate. Es un hombre el que lo dice. Y otro usuario, @ Gerard Piqué, pero me encanta cómo todos los que se ofenden y todos los que dicen que ay, qué ardida, que qué feo, son hombres, muy pocas son las mujeres que dicen cosas. No, pues sí, claro, porque como ahora es la banderada de ellas, y pero realmente sabemos, sí, podrá ser un hombre italiano y lo que sea, la técnica de la luz, de la foto, lo que sea, pero claramente es una alusión a Clara Chía. Claramente. Pero qué joder la mujer, que no puede facturar sin nombrarlos. No, mana, tú friégatelos, tú. Que ella siga diciendo, yo le aplaudo, está bien. Pero ¿es que los hombres sí pueden decir de cosas y uno no? Sí, mana, así, desbórdate. Pues sí, pero yo digo que, bueno, cada quien, ¿verdad? Ya lo sacó, seguro, ya lo sacó. Ya sacó, se supone, su coraje. Y finalmente quien le hace daño o le sigue haciendo daño es a ella, porque pues ya podría haber pasado página, estar en otro tono y hasta enterrar en el olvido a Piqué. No, mana. Yo lo enterraría en el olvido si fuera, pues, Juan Pueblo, pero es un exfutbolista español de renombre y que sigue haciendo olas el señor. Si él hace olas, yo también hago olas. No, hasta una imagen publicaron de él y su nuevo amor en un partido, creo, y están ellos sentados al frente y los dos hijos atrás y ni los pelan. Bueno, Isa, esa es una foto que captaron, eso no quiere decir que no los pelen. Sí, sí quiere decir que no los pelan, mana, los tenían ahí en el olvido. Isa, esa es una
foto que tomaron ahí arriba, los medios, los paparazzis, y obviamente dan el contexto, que no los pelan. Eso no quiere decir que no les compraron sus palomitas, que no los agarraron de la mano. Ay, cualquiera suelta al chamaco un minuto. No puede, no puede, porque está bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de la gente. Válgame Dios, válgame Dios. Estás como las lloronas. ¿Cuáles? Pues estás en ese team como si fueras de las lloronas, que ahora lloran y facturan. Ah, claro, mana. Por supuesto que sí. Oh, perdón, que no lloran y facturan. No, 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 no. No, yo, Shakira. Oye, pero hay más de 50 años. Yo les quiero hacer una pregunta. Sí. Después de 4 canciones, porque la cuarta es con Karol G. Ajá. Después de 4 canciones, seguir viendo estas publicaciones de Shakira, ¿significa que ella no lo ha superado? O sea, ¿realmente ella todavía tiene eso ahí atorado? Yo creo que sí. Yo diría que sí, pero también diría que no, porque si lo hubiera superado, sabes que artísticamente, o sea, ya diste el zarpazo, te va a seguir generando dinero, te va a seguir generando polémica y atención, esa canción ya se quedó, y ya pasarías página hasta en tu nuevo trabajo, porque creo que en el video donde sale de Sirena, que va con Manuel Turizo, que es un cantante colombiano, creo que también va con dardos hacia la relación de Piqué y Clara. No, y hasta la posteridad. ¿No te acuerdas que cuando terminó con Antonio de la Rúa, todavía 2 discos después todavía seguía hablando de él y de su relación? Está bien, hombre. Mira, si le va a dar a ganar dinero y le va a ayudar a hacer catarsis, que lo haga. Más buenas Isa, canciones. Cualquier canción le va a dar a ganar dinero. Sabemos, es mi opinión, vende más el desamor que el amor. Por mucho. Que son más las dejadas y chillonas que las fuertes y que dicen, bueno, ya 3 días me limpié la cara. Es más difícil, pero mejor. Y pero si sigue en la misma línea, deja de ser hasta gracioso, porque lo de Bizarrap fue un súper, súper palazo, hasta mira a los niños y está bien la diversión, pero pues ya fue. Un artista que no puede seguir estirando el chicle con lo mismo. Ah, yo digo que sí, mana, que lo estire hasta que se rompa. No, ¡órale! Digo, ella hará lo que le da la gana. A mí se me hace ya el tema cansón. O sea, ya está nomás porque no tengan paz y tranquilidad aquellos. O sea, pues, ¿qué? Ajá. Vive tu vida ya. Te vas a ir a Miami, una supermansión con alberca, eres una gran estrella, tienes a tu... Y desde allá les voy a seguir diciendo de cosas, les voy a seguir cantando su precio. Esto me lleva a algo. ¿A qué? Agua, señor productor, pórtese bien. Él ya sabe. No, pórtese bien, mijito, porque la que le espera. Aquí la mujer me resultó rencorosa, no nada más dolida. Sí, mana, sí. Uy, ¿es sí. ¿Es el escorpión Shakira? No, es del 2 de febrero. Acuario. Marzo. Shakira es del 2 de febrero. Sí, es Candelaria. Y Piqué también. Ah, sí, del 2 de febrero. Ambos dos a la parte juntos. Mana, pero tú tienes algo más de Shakira, ¿no? Porque me mandaste unas fotos ahí muy extrañas que yo no entendí. Dije, ¿cómo por? ¿Cómo por? A ver, ponlas. Te encontré unas mejores, mira. Te encontré esa, por ejemplo. Ay, no. Ahí está linda. Ahí está linda. Yo quería que la vieran. Ahí ¿así? No está tan linda. Está changuito. Cara de changuita tiene. No es la misma con esos maravillosos extensiones rubias y producida. Bueno, pues resulta que ella en 1993, del 93 al 95, hizo, ya saben, la telenovela El Oasis. Se ha dicho muchas veces, han surgido muchas imágenes y todo. Entonces, esa telenovela se transmitió por Centro TV, una televisora en Colombia que ya no existe.
Ya desapareció. Entonces, la historia más o menos giraba en torno a un pueblo que queda sepultado por por un desastre natural. Y ahí, entre los refugiados y los campamentos, surge el amor del personaje de Shakira y el galán de la telenovela. Entonces, bueno, tuvo un mediano éxito. Realmente en Colombia, no más bien no tuvo éxito en Colombia, pero ya que ella empezó a grabar música, se empezó a transmitir en otros países como Ecuador, Venezuela. Yo no sé si llegó alguna vez a México en algún canal de cablevisión, que muchas veces los canales de cablevisión tienen telenovelas de Latinoamérica y nadie se entera, ¿no? Porque todo el mundo aferrado viendo Televisa y TV Azteca. No, está linda. Ella quiere Entonces, donde esté fea. sí, claro, porque pues Es la que para sigue. allá voy, ajá. Exacto. Pero, mucho se dijo que Shakira no quería saber más de esa telenovela, que no quería saber nada, que no existe, pasó, pasó. Incluso cuando te habla de sus inicios, dice que yo grabé un disco en tal año, entonces, pues no me fue bien, entonces, pues me quise alejar. Entonces, le dio la telenovela y le dijo, fue un accidente. No, 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 no fue un accidente en el que yo salí lastimada. No, no, fue un accidente, digamos, que me hizo valorar y aprender, dando a entender de que pues fue un chispotazo, ¿no? Y nada más. Entonces, mucho se dijo que en el 2002 ella había comprado los derechos De esa de novela. esa telenovela porque no quería que jamás, ya para el 2002, ella había lanzado su Mangosta, su gira Ajá. tour, está en Europa, tenía dinero, pues compró los derechos totales de la telenovela para que no se transmitiera, ya, aunque ya había algunos, imágenes circulando por ahí, te digo, y en algunas telenovelas, en unos países, pues ya se transmitía. Bueno, pues esto de que ella se quedó con los derechos era un secreto a voces. Ajá. Pero un ex compañero de la telenovela, el actor Pedro Mogollón Rodríguez, sí, Mogollón existe como apellido, Rodríguez, apareció hace un par de días en un matutino, en un programa de televisión que se llama Buen Día Colombia. Y bueno, recordó, le preguntaron más bien esa época en la que participó en la telenovela del Oasis. Dijeron, no, ¿cómo era Shakira? No, pues que muy fresca, sí, claro, ella con ese ímpetu a mí no me sorprende el éxito que ha tenido, porque siempre ha sido muy dedicada, sin ser gran actriz, ella le ponía mucho empeño, ella se afanaba en que las cosas salieran bien, pues, y sí, no lo dudo, porque ella es muy directa, muy enfocada, digamos, ¿no? Entonces dice, pero a Chucky no le gustaba, no le gustaba verse, no le gustó nunca no le gusta que le recuerden esa época, porque ella siempre, siempre quiso ser rubia y en la telenovela estaba pelinegra. ¿Cómo llegó a México? ¿Cómo llegó a México? Pero cuando llegó a México con sus pies descalzos, acuérdate que ya tenía unos tonos más rojizos, bueno, no rojizos, No, traía al como. principio, llegó así como le ves el cabello ahí, negro, 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 negro. Ya Sí, después se lo planchó y se puso esos rojos para cuando ojos así. pero no estaba como yo, tan rupestre como en la novela, cuando ella ya llegó con pies descalzos a la gira. De hecho, yo le recuerdo como con como con un cordoncito, así como. Sí, mechones rojos cuando ojos así. Ese era el look que traía, Como pero una llegó a México extensioncita. antes. Sí, no, ¿Sí? no era el cabello rojo, el cabello negro, pero como una trencita, así como que tenía enredado algo como color vino, más bien. Hasta ojos así. Al principio llegó con el cabello negro, 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 negro. Ok. Entonces dice él que mucho, le preguntaron, y mucho se ha dicho que ella, pues compró los derechos, por esto que tú dices, que no le gustaba verse. Dice, pues yo creo que sí, dice, porque yo un día llegué a Centro TV, que es la televisora que la transmitió, y pues fui por mi cheque, porque por las retransmisiones les pagan algo, no como un trabajo nuevo, porque no lo estás haciendo, pero algo queda. Yo fui por mi cheque y me dijeron, esa plata ya no existe, porque la televisora ya cerró. Ah, pero usted no se preocupe, paisa, porque aquí está otro cheque. ¿Y a dónde fueron a pagar los derechos de la telenovela? Ah, no sabemos, pero ya nunca más se va a transmitir, ni siquiera online. ¿Pero qué crees, Shakira?
que hay un montón de fragmentos en YouTube de sí, es 6 minutos, o sea que te vamos a seguir recordando, si no quieres que te veamos en la telenovela, de todas maneras va a circular. Yo dijera, ay, qué ridícula, pero pues no, es su sentir, si no quiere verse, si no quiere que lo transmitan, pues es, tiene dinero, pues está bien, paró la bronca, bueno, su bronca, para ella. ¿Cómo la ven con la Chucky? Pero qué ganas de ser rubia y maltratarse el cabello tan espantoso que se queda el cabello con rubia. Ay, manas, en México tenemos muchos ejemplos, y no me refiero a los artistas, a mis vecinas, a muchas compañeras de trabajo, que no nada más harta el cabello, los brazos. Harta güera de caja hay. Hasta yo los una vez brazos, oye, se decoloraron las decoloraron los brazos. La ceja. No, la ceja se la dejan negra. Sí, sí, he visto. He visto. He visto gente que hace eso. ¿Cómo? Sí, qué onda. Ay, mana, pues pobre. O no pobre, porque con todo esto que está facturando le alcanza para comprar 25 veces la misma telenovela. No, pero te estoy hablando de que ella lo hizo hace 20 años. Hasta hoy, más o menos, Pedro Mogollón Rodríguez lo confirmó cuando fue por su cheque. Le dijeron, pero aquí está otra plática, es de Finish. Esa plática fue de ten, gracias por tu participación, nunca más. Y chitón. Ay, qué cosa. Señor Garza, ¿hay mensajes? Nacho Rosas dice, buenas noches, la bandera Sisa Lili, señor productor, estuvo muy bueno el especial para suscriptores. Ay, ya lo vieron. Y yo que creí que había quedado muy largo y que se iban a aburrir. Ay, es que sí quedó largo. Nachito también nos dice like y compartido. Nacho, muchas gracias a ti y a toda la gente que nos hace el favor de reproducirlo primero, denle like y compartan. No les cuesta nada. Ándenle, no sean gachos. Y también Nacho dice, ya me da flojera Shakira. Uy, lo que le falta. Está flojera la doña ya. De todo un poco, dice, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Resumen de Amor en el Aire y La Casa de los Desempleados. De Amor en el Aire no hay. No hay. Ya les dije claramente que su único punto de rating era yo y ya me perdieron. Pero a mí me dijeron que no la van a poder quitar tan rápido, ¿por qué? Bueno, porque el director de contenidos actualmente en TV Azteca lo compró. Es un formato turco, tengo entendido, ¿no? Y está muy raro, cambian de dinámicas cada semana. Como tú dijiste con las telenovelas, no lo supieron tropicalizar, al parecer, como una vez dijiste de las telenovelas, pero que el contrato es por un año de transmisión, o sea, también no te sueltan las cosas, o sea, al parecer, si lo dejas. Entonces, quien lo vendió sabía que era malo. No, porque había tenido éxito, más bien no lo supieron, como dices tú, tropicalizar, aterrizar, o no se ubicaron que esas cosas en México, pues ya no funcionan. Pues están, yo en medio vi que le alcanzaron a meter bromas y no sé qué tal. Ay, no. Lo que le metan, nunca funcionó. No. Digo que al principio al menos me tenían entretenida, pero ya no. Porque era novedad. Es que Isa era fan de Lucecita. Y donde sea la sigue. A Lucelena, ¿te acuerdas cuando se quiso lanzar como cantante infantil y que era Lucecita? Ya está. ¡Ah! ¿Cómo que no se estachó unos días cuando el chamaco cumplió un año? Ah, yo no fui, pero sí me acuerdo. Yo era reportera, sí me lo chuté. ¡Qué padre, amiga! ¡Qué envidia! Pues sí, comimos muy rico y me dieron dulces. Obvio, no, fin de semana y ir a Santa Fe, pues no. Pero pues, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Mira, Mónica Pichardo nos dice, ¡hola, Isa, Liliana, señor productor, y lavandería! Y manda besos. Y Silvia Muñoz nos dice, buenas noches, chicas y productor. Acá desde mi trabajo acompañándolos. A darle con las novedades. Saludos, Silvia. Silvia, ¿dónde estás tú, No, ciudad, no trabajo, no, nadie sabe. Aquí en Mexicali. Va. Cuando hicimos redondeando el lavandero, ella estuvo. Ah, ok.
Y Henry nos dice, oh, grandes datos, señor Marco Vidente. Y Shakira está a un segundo para mí de siéntese, señora. Ya vi que por intensa sí puede ser intolerante. Y no tiene que ver que seamos hombres. Nada, nada. Pues vemos, vemos. Y Henry también nos dice, para mí, repito, para mí cada acción de Shakira en esta etapa, ante mis ojos, hace ver menos inteligente emocionalmente, pese a facturar, victimizándose, lástima, parecía de otra manera. No, pero ¿sabes qué, Henry? Gente que la ha tratado, aquí en México, pues la gente que, pues, de la disquera, hay muchos ya no están, los que nos contaban, la señora es facilita, no. No es Yair en su trato, que es facilito, no es alguna de las integrantes de Pandora, que también dicen que son un amor, no, las Pandoras un amor, no, Isabel es cosa seria, pero con su equipo de trabajo, cuando pues está en el show, y la baja del show también. Y Fernanda tampoco, o sea, Fernanda parece muy linda, pero creo que es también muy exigente. Ah, no, a mí me la contaron al revés. Por ejemplo, Yuri dicen que sí es, ay, Dios mío, la güera, también muy linda y, ay, Dios mío. Bueno, ya de Arjona y de Bosé ni hablamos, ¿verdad? Ay, tu Montaner. Se paran de pelos todos cuando van a tener conferencia con Montaner. Sí, claro, y cualquier actividad que vayan a tener con Montaner, porque sí, es. Y a lo que íbamos, Shakira no es facilita, muy poca gente la aguanta a la larga, y todo el mundo victimizamos a las mujeres en este caso, ¿no? Pobrecita, la dejó, pero tampoco sabemos las razones o los motivos que orillaron a salirse de su casa a Piqué, ¿no? ¿Se había salido? ¿Salirse de su casa? Sí, fue que la metió, ¿no te acuerdas? La mermelada y el video y todo. Salirse de su casa. Eso es lo que nos han dicho, que se dio cuenta Shakira. Ah, no, pero sí entró a su casa. Ella lo dijo. Sí, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Ah, pero no, tampoco. Mira, le están levantando falsos a la barranquillera. Pero ve tú a saber por qué se hartó de la chama, de la muchacha, guapísima, cuerpazo, famosa, talentosa, inteligente, y no le toleró ni la suegra ni el marido. Fíjate, y dicen que con la suegra hasta golpes hubo, que se peleaban tanto. A mí se me hace sacado de los pelos eso, pero bueno. Sí, no, pero... ¿No viste cuando agarró de lo caro que yo? Yo creo que sí, mana. Se fueron a las manos ahí. Sí, esa señora no se ve tranquila. Sí, todos los Shakis. Yo no digo que sea perfecta, pero no es todo su culpa. No, pero lo que íbamos, está bien, está bien. Lo que sabemos y nos han dicho y nos consta que nos han dicho es que no es facilita. No, ajá, que no es facilita. Ay, mana, ¿de qué te contaré? ¿De qué te contaré? ¿De qué te contaré? Te cuento de... ¡Ay, ay! La casa de los famosos, nada más rápido. Los nominados son Madison, Pepe, José y Dania. Volvieron a hacer dinámica de nominación de frente. Primero los pasaron al confesionario, que lo anotaron, lo metieron en un sobre y ya después afuera, ¿a quién le das tus puntos? Y ya se tuvieron que enfrentar otra vez. Están hartos porque ya los fusionaron en una sola habitación y ay, ya sabes, ¿no? No están ni siquiera divertidos, nomás están de flojera. Y estos son los nominados. Yo quisiera que saliera Dania, a ver qué pasa. Pero el asunto es que de los que ya salieron con anterioridad, ya son novios oficiales. Ya hay un noviazgo oficial. ¿Quién es, mana? No, ¿para qué te cuento? Mejor te enseño el video. No te puedo creer. ¡Conteste! ¡Que conteste! ¡Que conteste! ¡Ah!
Y ahí, por si no alcanzaban a ver, es una cena anoche donde están Aileen Mujica, el rey grupero, Osmel, esta chica española que entró después, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, estaba Nikki Chávez y estaba también Aleida Núñez. Entonces ya a la hora del postre le traen a Aileen un plato, como si fuera el postre, que decía, ¿quieres ser mi novia? Y tenía las dos respuestas, sí y un corazoncito, y no y una carita triste. Entonces cuando ustedes ven que Aileen como que medio se moja uno de los dedos y lo pasa en el plato, era como para ver si iba a poder escribir o no. Y ya después, que hace la prueba, le circula con el chocolate en sí. Ya es novia del rey grupero oficial. O sea, ya no nos va a poder decir, ¡ay, no! Es un amigo que me roba piquitos, pero no hay nada entre nosotros. Nada, no había necesidad. Esa no es presión social como para decirle que sí a alguien. Como decía la recordada Edith González, sin comentarios. Estás viendo y no ves, mujer. Y obviamente en las redes sociales lo más gracioso es que dicen, ¿cómo ven que la que anduvo con Mel Gibson se quedó con quién? Con el del tianguis. Con el del tianguis. Bien manchada que es la gente. Es lo divertido. Los comentarios, tú. Sí, entonces, sí, no. ya hay nuevo amor. ¿Sabes qué? Son de esos romances que para verano ya no existen. Igual que el de Alicia Machado y Cristian Estrada. Exactamente, porque son romances primaverales y ya. Mientras sean la novedad y vayan, las van a invitar a las alfombras rojas, porque eso debe haber sido en México, esa cena, ¿no? Donde es la... Es en México. El programa, ¿no? Entonces, mientras los traigan paseando, invitándose a eventos, van a dar entrevistas y van a estar en los medios, ¿y ya? Y a ver, un beso, 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 y ay, y ya. Uh-huh. Pues así, la farsa de los famosos. Ah, no, ¿verdad? Sí, hay más mensajes, señores. ¿Qué dice? Oye, pero qué... Ahí está, Yasmín Rivero dice... Hola, preciosas, buena noche, un gusto volver a verlas y escucharlas. Hola, Yasmín, muchas gracias. ¿Pero qué me ibas a decir? ¿Pero qué? No, cuando dijiste hay más mensajes, yo te quería decir, no, ahí está, ya estaba en la pantalla. Carlita Barragán dice, oli. Oli, Carlita. Y Silvia Muñoz nos dice, y de risa en la casa de los famosos tres. Que no se le volvieron a atinar los... Tierra, de la habitación tierra. Ah, con los votos y quedaron fuera Raúl, Patty y la materialista del agua porque se querían empinar a la mayoría. Es que le dieron todos los del cuarto agua, que son Patty, Dania, Pepe, todos le dieron a Madison tres. Por eso salió nominada Marisa. Mira, lo único bonito de la casa de los famosos ahorita es que llegó el perrito de Pati Navidad, que está adorable. Ya lo regresaron. Ah, ya lo regresaron. Pues, ¿para qué se cumplen 24 horas? Ya marcó su territorio en toda la casa y ya lo sacaron. Bien hecho, perrito. Eso es lo único bonito. Sí, estaban ahí todos hechos bola. Dice Henry, imagínese, señor Garza, que si usted se separa de Hilda Isa, que todos los programas futuros hablará de usted. Ajá. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. Ay, no, como dice Lili, ya fue, ya da, we, y tal. Todos. Recargón seguro. Imagínese, Garza, imagínese, mira que le sale la enfurecida a Isa, y esto que no es con ella, la situación de Shakira y Piqué. Ajá, sí, mira. Me lo tomo a personal. ¿Qué más dice Henry? Henry también le dice, en eso mi Pau sí fue más inteligente. Chancla tirada, chancla pasada, te diré, Henry. Lo dijo bien claro con Pati Chapoy, no quiero un tóxico a mi lado, ni quiero ser tóxica, hay que moverse del lugar. Sí, Henry, pero aquí mi paisano Basúa le puso los cuernos como 6-7 veces públicamente y lo perdonaba, hasta que se embarazó.
A veces hasta la incontentó con un viaje a Europa. Por cierto que la entrevista con Patty Chapoy que la hizo está media flojerita, muy formal, y que siento que la acribilló mucho con el tema de la mamá. Si tienen tiempo, vayan a ver la de la saga, que ya está en el canal de la saga, ya la subió Adela completa, dura poquito menos de una hora, está mucho más divertida. Pau está súper relajada, ya no me den mimosas y todo, pues ya, la Micha es divertida y está mucho a mí ver. Ahí si gustan, pásense por ahí. Pues sí, porque la Chapoy era amiga de Susana Dos Amantes y le... Sí, desde lo que pasó en el programa en Ventaneando al Aire, también fue de la mamá y de la mamá y de la mamá, y hasta se puso los lentes para que no la viéramos llorar y así. Sí. Ay, así las cosas. Diana dice, hola, hola, Isa, Lili, a todos los lavanderos en jueves de chicas. Ay, ni jueves, se me olvidó mi agua. Shakira llegó a México con un look pseudo rockero y cabello negro con actitud darketa. Ajá, sí, yo también me acuerdo de eso. Sí, pero mira, actitud darketa y aquí actitud de, ¿cómo se nos dirá? A las que somos descuidadas. ¿Desaliñada? No. Desaliñada. Isa era la más que ha sido desaliñada. ¿Qué dice Laura? Laurita González nos dice, esos pelos de mi Chakis están espantosos, incluso los rubios. Y dice, también ser rubia es profesión, y más si eres prima de mis clientes. Pues sí, 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 se tiene que dedicar mucho, porque después de unos 5 tintes se tiene que poner un tratamiento consistente. No, para que se... imagínate, ella sí está en manos de expertos, porque, para que te lo aclaren, su cabello es negro como el de Isa. Natural, así imagínate, me... para que te agarre el tinte, el color, y eso se tiene que someter a aclaraciones y aclaraciones. Pues sí, está en buenas manos para que no se le reviente. Yo creo que son las extensiones que cabello ya lo que le queda. También. Yo la vez que fui rubia me tuvieron que decolorar en 2 pasos para que no se me cayera el cabello. Y tenías el cabello corto, ¿verdad? Ajá, lo traía corto. Sí, ya está largo, imagínate. Imagínate. Mana, cuéntame de Aristeo Casares. ¿Qué está pasando con ese señor? Ah, con Aristeo, guapo Casares. Qué guapo, muchacho. La verdad. Muy sabroso, sí. Perdón, señor Garza, pero sí está muy sabroso. No, pues miren, para los que estaban preocupados, porque sí está vetado de TV Azteca. Porque ¿de no Azteca? De Azteca está vetado. Yo creí que lo tenían castigado. Pues dicen que vetado. Ah, el veto es un castigo. No, lo levantan, ¿verdad? Sí. Y pues ya ves que no se le hizo entrar allá a Telemundo, a la Casa de los Famosos. Más bien lo sacaron, mana, no se le hizo continuar. Bueno, más bien no se le hizo estar, sí, no se le hizo estar, porque pues sí. Ya no se preocupen por él. Él está muy joven, muy guapo y bien buenote, y está capacitado para deportes de alto riesgo y de resistencia y lo que quieran y todo. Pues bueno, acaba de emprender un negocito nuevo con algunos de sus ex compañeros de Hexatlón México. Uh-huh. Ahí son varios, no me acuerdo los nombres, pero Carmelita está entre ellos. Entonces, acaban de emprender un negocito nuevo que están ofreciendo entrenamiento personal con estadía y comida y todo, pero en lugares paradisíacos. Y van a empezar en Acapulco. Si tú, Isa, quieres mandar al señor productor para allá, pues te va a costar una larga lana, no una corta feria. Pero te llevan a Acapulco, vas a estar hospedado, vas a estar comiendo sano, vas a tener 3-4 días por evento de entrenamiento, pero duro, duro, duro. Yo creo que le va a ir muy bien. Porque hay mucha gente bien inventada que aunque no les guste el deporte, por ir a ver al papacito y a sus excompañeros, sí van a ir. Entonces, este es el primer proyecto de Vacaciones Colosal. Así se llama el negocito. Ah, claro, porque el conductor, cuando están en Hexatlón, el conductor, ay, que no me acuerdo cómo se llama, grita, ¡Colosal! Antonio Rosique, ese señor. Y obviamente sigue teniendo el negocio familiar, ¿no? Entrenan niños y niños, niñas y niños,
Entonces, pues chamba Su tiene, escuela de pero parkour. ya le ven. Sí, yo no había escuchado eso. Pero ya, ya empieza de alguna manera, pues a levantar el ánimo, porque dicen que aunque no lo manifestó, sí le dolió mucho. Pues claro, estás ahí, vas a ganar un montón y crees que ya te deshiciste de la gente desagradable. De la gente mañosa, porque te amarran, te atrapan, y cuando piensas que ya, o ya se quieren deshacer de ti, pero vieron que viste una luz por allá, tienen la manera de. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Sí, así Entonces, son. pues ahí está Aristeo, por si gustan. Mucha gente, yo digo que sí, que sí les va a ir bien, porque son obviamente muchachos que están, que sí son buenos en lo que están vendiéndote, que es un entrenamiento de alto rendimiento físico. Te van a llevar a vacaciones a Acapulco. Y pues, ¿cuánta inventada? Pues pensando a ver si la Aristeo. Ay, ¿por qué Cae en su decirle lugar. a? Lo mejor no lo digo. A ella. A ella, sí, hay que decirle, sí. Apúntate, mana, apúntate. ¿Quién quita después en el último día y alguien en las celebraciones? Si él pierde, Te tú dan ganas. una Sí. despedida. Si él pierde, ella gana. Sí. Ay, pues vacaciones colosales. Ahí ya saben, buscan al Aristeo Casares con su nuevo negocio. El taco de ojo está asegurado. Claro, pues porque en la playa y con traje de baño te encargo. Ana Cristina Arguello Mauri dice, buenas noches, buenas, buenas princesas. Ay, hola. Hola, tía Cristi. Felicidades, que cumple años de casada. Ay, Cristi, a Cristi, que sean muchos más, con mucha salud y muchos viajes. Beso. Diana, Dianita nos dice, sí se le ve en su carita que Shakira es canija. Igual eso también le ayudó a triunfar. Ah, no, sí, obviamente, con un carácter débil no se logra lo que ella. De hecho, sí está comprobado que la gente que llega lejos es porque tiene un carácter fuerte y que no se desenfoca. Y quien quiera decirles, no, es por aquí, a un lado, me estorbas. Exacto, no se llega a esos lugares siendo una perita en dulce. Y Cristi dice, amo tu blusa, Isa, te ves guapísima, mana, muchas gracias. Sí. Es de esas que dije, ahora sí. Hoy toca. Hoy toca peinarme. Lupita Robles nos dice, buenas noches, chicas, desde la un frío Mexicali, bonito jueves. ¿Cómo, Lupita? Yo me enteré que estaba haciendo calor. Pues ya empezaron esas temporadas en las que te tienes que vestir de cebolla, porque sales, hace un chorro de frío, te vistes para el frío, pero en 2 horas un calor. El sol fuerte. Sí. Pero ahí hizo mucho aire. Hoy hizo Oye, sí. mucho aire. Mónica ¿Quién? Pichardo, en las relaciones siempre se juntan el hambre con las ganas de comer. Exacto. Ay, de Aileen y de Rey Grupero no van a hablar mal, ¿eh? Mamá. Y Leti Ramírez también nos dice, hola, par de guapas. Paso a dejar mi like. Mañana muy temprano las veo. Buenas noches desde Zapopan, Jalisco. Muchas gracias, Leti. Besos hasta Zapopan. Oye, mana, pues fíjate que yo he estado muy entretenida con el Twitter últimamente porque ya ves que a la gente le encanta pelear. Si quieren pelear, su plataforma es Twitter. Si Ha quieren presumir revivido más Twitter, nada, revivió. revivió. Porque ya ves que con esta otra página de For You, no te da nada más el contenido que tú seleccionas, te avienta como si fuera TikTok. Te avienta Ay, no lo que sabía que ellos ven existía. por algoritmo que es similar a lo que tú ya sigues. Entonces ahí me entero de un montón de cosas, como por ejemplo, del pleito este desgreñado que se traen los Ricardos. Ricardo Pérez de la Cotorrisa contra Ricardo Salinas Pliego. Alias en Twitter, don Ricardo Salinas Pliego. Pero si Que don él sí está. Ricardo no serio, ¡Hombre! ya sé, le encanta la fiesta. Exacto. Y todo empezó porque en la Cotorrisa, estos dos, Ricardo Pérez y Slobotsky, están platicando que en la cuenta de Ricardo Salinas Pliego
se deja ir y que le contesta a la gente con todo y se los endejea y babosea y todo, ¿no? Y pobretea también. Y están platicando eso de que dice uno, es que yo tengo entendido que hay un community manager que Ricardo Salinas Pliego le autorizó a contestar en su nombre cualquier tipo de cosa, cualquiera. Y dice otro, oye, pero se toma muchas libertades, dice el community manager, eso de andar diciéndole a la gente, tú que eres pobre, yo soy millonario, mira todo lo que tengo en el banco y así, o andárselos endejeando. Dice, son muchas libertades. No, pues quién sabe. Y ese clipcito lo sube Ricardo Salinas en su cuenta de Twitter y dice eso, alguien los conoce, se me hace que este par de hosts necesitan conocerme en persona. Si los conocen, etiquétenlos aquí y que me inviten a su programilla. Pues se fue todo el internet, todo el Twitter contra él diciéndole, ¿cómo? ¿Cómo que no los conoces? ¿Cómo que no sabes quiénes son? Si tu empresa los llevó a Qatar al mundial, se fueron al mundial por Azteca. Dice, ¿cómo? Y entonces se comienzan a decirle cosas que dice Ricardo Pérez, el de la Cotorriza, le dice, pues yo creo que don Ricardo vio el mundial por Televisa, porque nosotros fuimos por TV Azteca, y dice, total que salió a la luz que se les debía, que no se le ha pagado, y les dice, pues mándame tu factura, porque yo ya hablé, arrobó al contador máximo de Grupo Salinas diciéndole, fulanito de tal, arréglame este asunto, ¿cómo que no se les ha pagado este par de hijos? Y le dice, no señor, lo que pasa es que no han venido a firmar el contrato y no han presentado factura. Y le contesta el de la Cotorriza, no, sí, que la factura, que mi abogado, que no sé qué, se tienen que poner de acuerdo. Y entonces, en ese inter, mucha gente le ha escrito a Ricardo Salinas y se ha reído aún más. Cuando le escribe, yo creo que Ricardo Salinas vio el Mundial por Televisa, les contesta, no, yo fui a verlo en vivo. Y otra persona les contesta, ellos también, si hasta le pagaron el viaje. Y como ya habían hablado de las facturas y que no les han pagado, y así contesta don Ricardo, pues nosotros no, ja, ja, ja. Y así se los ha estado troleando a todo mundo que le escribe el tema. Y hasta ahorita en lo que van, porque ninguno de los dos se queda callado, es que Ricardo Pérez le dice, yo el más feliz de mandar una factura por lo pactado. Me comentan que con el contrato habían ahí unos temas que toca arreglar entre abogados, pero la chamba ya se hizo. No les cobramos, les generamos lana y solo falta saldar lo que nos toca. Y todavía les contesta Salinas, pues mándame a tu representante y emitan la factura primero, antes de andar de hocicón. Diciendo que les debemos algo, sea profesional. Y si hay temas que tocar, resuélvalos pronto. Ya le dije que si estoy diciendo mentiras, suba la foto de la factura que según usted le debemos, entre paréntesis, con retraso. Y le pago el doble. O cállese el hocico, porque si no, lo voy a demandar por amón. Y por decir cosas que no son ciertas. A ver qué tan ningones son sus abogados. Lección de hoy. No es lo mismo invocar al diablo que verlo aparecerse. Hay momentazos de Twitter. Este es uno de ellos y no creo que vaya a terminar aquí. Y más bien creo que lo están haciendo para generar más tráfico a lo que sea que están haciendo para darles algo en la pantalla de Azteca y que les funcione aún más. Porque cuando da el resumen de lo que le contesta su administrador de Grupo Salinas, le dice, generaron tanto, obviamente él ya lo pone en Twitter con X para no mostrar la cifra, los patrocinadores tanto, o sea, sí les redituó, sí les fue bien Azteca con ellos. Nada más que Ricardo Salinas está haciendo el loco. ¿Tú crees que él no sabe si luego anda invitando él directamente a la gente? ¿O como a razón de qué les diría que me inviten a su programilla? Pues no. No. Yo más bien creo que algo están armando, algo están tramando. Fraguando. Y van a estar en la pantalla de Azteca otra vez. Chale. Está bien, ¿no? Sí, al menos a mí me han divertido en Twitter.
Sí. Como ño. Sí, porque les contesta bien feo. O sea, el community manager, o sea, él les contesta bien feo. Pero mira, los que nos contestan bonitos son los que están aquí en los lavanderos. ¿Por qué? Dice Raquel. Buenas noches, chicas. Tu anécdota de tu romance con el señor productor me hizo recordar mi historia. Ah, Raquel, ¿por qué? ¿Por qué, mana? Cuéntanos, cuéntanos. Pues también se fueron a cenar tacos. También la ignoraste. Es la que primera. No quiero decir mucho porque pues ah, fue, ok, perdón. Es ya les iba a dar 2-3 detalles más, porque esa fue de los exclusivos. Miren, de... ni yo lo he visto, ese programa. No, mana, pues porque tienes que pagar tu membresía. Ah. Faltaba más. Mónica nos dice, cuando andas con un tóxico, uno también tiene ese rollo, atraes lo que eres. Lo siento, Henry. Ah, lo dice por la chica dorada. The Golden Girl. Es tóxica, Paulina. Fishy Pollo, hola chicas y señor productor. Está fallando mi internet. Mañana los veo. Muchas gracias, Fishy Pollo. Ah, sí es tóxica, Paulina. Ahorita te cuento una anécdota. Henry dice, Liliana, ¿viste el video provocador hacia Belinda de un reportero? Confiesa, es de tus amigos, así son todos. Dinos, dinos, dinos. Señor Garza, falta nuestro ritual de la buena suerte, señor Garza. Ahora que empieza el ritual. Para iniciar el mes. Con los chakras alineados. Todo más. ¿Viste el video, Lili? Ay, perdón. No sé si te refieres al de Chisme No Lie. No, yo no sé, por eso te preguntaba, porque yo no. Que llegó, no sé si te refieres a Chisme No Lie, que llegó a Los Ángeles. No, no es mi amigo. No es mi amigo. Sí, es ese. No, no es mi amigo. Yo creo que es el amigo de Isa. ¿Mío? La voz se me hizo conocida. Creo que por la voz, es uno que una vez azotó, que estábamos en un foro de Televisa y escuchamos un ruido y se había caído. Creo que sé. No. ¿No? Güey, que trabaja con ellos es otro. Sí lo conozco, pero no. Ah, ok. Así que digas a mí que nos hablamos. Casi, man, ¿no? No, mana. Pero sí, sí, Henry, sí, últimamente, no en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos y en el tiempo de Ildaiza trabajábamos. Ahora sí, sí veo mucho acoso, te dicen, con permiso no voy a hablar. Sí, oye, y no, pero ahí viene caminando Ildaiza. ¿Qué te parece que Paulina Rubio quiere una gira con Talía? Ah, bien por ellas. ¿Pero te parece pertinente? Bien por ellas. Bien por ellas. Pero estuvieron peleados mucho tiempo. Pues bien por ellas. Sí, pero acuérdate que hubo muchos dimes y diretes que se agarraron a microfonazos en un escenario. Pues eso dices tú. No, Hilda Isa, pero tú estabas ahí en esa época, tú estabas muy cercana, te preguntamos por qué eras muy cercana a ella. Ay, no recuerdo. Ay, cercanas, cercanas. No recuerdo. Y así se van. Y así se ve, ahora es así, te digo, yo el ejemplo que tengo más es el de Belinda, Geraldine Bazán, 2030, ¿qué te parece que ya Irina Baeva y Gabriel Soto van por su quinto hijo? O sea, sí, últimamente no hay mucho y le están preguntando qué opinan de esto y esto, otro. No me acuerdo qué fue el tema hace poquito. Y dijo alguien, no, pues yo no tengo el gusto de conocerlo, pero si se trata de eso, tal, tal. O sea, ya le preguntan al que sea el tema en boga. No, ¿pero sabes trabajan. Por qué? No, no le trabajan a la entrevista, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya no está Carmelita. Y Carmelita le preguntábamos de todo. Ah, sí, es cierto. Ah, no, pues sí, claro. Y por ejemplo, Ben Ibarra muy astutamente dijo, no soy paulinólogo ni taliólogo, dijo hoy cuando le preguntaron de ¿cómo ves que Paulina? Qué bueno, pero que no soy Paulina. Es que a todos ellos agarraron en la alfombra de mentiras, que fueron las 200 representaciones de la producción que hace Alejandro Go. Y fueron Eric Rubín, Ben Ibarra, los de Río Roma y Yair a develar la placa.
¿Y ahí qué nos dijeron ahí, Lili? Bueno, pues ya sabían que, ya se sabía que por mutuo acuerdo entre la empresa y Kalimba, Kalimba iba a estar suspendido pues un poquito, ¿no? Porque mientras se avanzaban las aguas, pero como ya Melisita puso denuncia formal, ya tiene un sustituto, que es Jair. Sí, cuando le preguntaron a Alejandro Gou de Kalimba, dijo, no, 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 quedamos de acuerdo que es que él va a atender lo que va a hacer, pero él sigue. Cuando ya tenga tiempo, regresa. Pero no, pero ya está un sustituto, ya está un sustituto, porque ya hay una denuncia formal, ya hay un caso. Antes nomás fue una denuncia, pues social, porque era una redes, red, ¿verdad? Social. Ahora es un hecho formal, oficial, entonces va a entrar Jair, que bueno, es el negrito en todos los arroces, en todos los musicales. En todos los festivales, ahí anda ese señor. Pero bueno, le va a quedar bien Mentiras. Donde sí ya no me lo vuelvan a poner, por ejemplo, es en el de Hoy No Me Puedo Levantar. Ya no la da. Ya son 44 años, ya no la arma. En buena onda. No, Sisa, pasas por el teatro y estaba el póster de él y ya no, no da, le da, hay que ser. Está como cuando Gael García no, pues, hizo la de museo de un chamaco de 18 años y no, hombre, bien cateado el Gael en la cinta. O sea, no, ubíquense. Entonces, Jair, ahí lo van a ver en Mentiras, yo estoy segura que lo va a hacer muy bien. Miren, la obra vende por sí sola, es maravillosa, y yo no he visto la producción de Alejandro Gou, pero yo no dudo que esté maravillosa. Pues sí, porque sí hace cosas de calidad y cosas entretenidas, ¿sí? Bien hechas, sí. Oye, que por cierto me llama la atención que mencionabas a tu Gael García Bernal. Que quiero que esa anécdota de las no, botas. Nunca. Cancelado, cancelado, cancelado. Para los que están en membresía cancelado, en el canal. Cancelado, he dicho, Isa. No se diga más. No. Es que es muy buena, Liliana. Pero que no. Ok. ¿Estás como los reporteros que acosan? Sí, mana, sí. Discúlpenme, lavanderos, no puedo. No puedo. Mana, dime. Recapitulemos. Ok, qué curioso que menciones a tu Gael García Bernal, porque pues la revista Time publicó en su portada al Conejo Malo. Una de las cosas que dice en la entrevista es que es el sucesor de Michael Jackson, lo comparan con él, y ya ardió Troya, todo el mundo así de que les pasa, cómo se les ocurre a los de la revista Time, están mensos, cómo puede ser que este señor que salió en la portada, yo creo que pagó muy buen dinero para que le hicieran una entrevista a modo y una entrevista que le favoreciera. No, pues es que tampoco ha sido tan exclusiva, ya estuvo Daddy Yankee, y yo creo que a estas alturas ya estuvo Ricky Martin, ya a estas alturas ha hecho más Bad Bunny que lo que hicieron Ricky Martin y lo que ha hecho Daddy Yankee ya se va a retirar este año, o sea, así como que súper exclusivo, han estado varios. Que no estén mexicanos, no sé si algún mexicano haya sea colado, es otra cosa. No, porque los mexicanos no es otro estado independiente de Estados Unidos. Ah, o sea que no más van gringos y americanos. Pues diría yo, porque los tres que mencionaste, los tres son puertorriqueños. Sí, porque también tienes razón, también ha estado Benicio del Toro, beisbolistas destacados en Puerto Rico, que hay varios. Algunos expresidentes como Luis Marín, no tienes razón, no había caído en eso. Pues yo nada más cuando lo mencionaste, pero ¿qué más pasó en esa entrevista de la revista Time? Pues bueno, ustedes ya saben que Casandro, la película que Gael, donde Gael se pone la piel del luchador Casandro, ya se había estrenado, se estrenó en una muestra de cine, pero tiene que llegar a alguna plataforma digital. Que no nos han dicho ni en cuál ni por dónde, ¿no? Pero ya en un festival de cine, y es ahí donde ya salieron algunas imágenes de él caracterizado, de Gael caracterizado, y el beso que se da con Bad Bunny. Pero Bad Bunny, pues, nunca había dicho nada, aunque le habían preguntado, pues ya sabes, hay códigos de que yo no hablo de la película hasta después, pero ya le preguntaron porque sí, como tú dices, ahí en Time, sí se descoció. Yo no sé cómo le entendieron el reportero, pobrecito, yo me imagino que para transcribir, para decir, ¿qué?
Pues capaz que se lo estaba diciendo en inglés y en inglés habla mejor que español, ¿no? Fue que. Y le preguntaron que sí que sintió al besar a Gael García y dijo que está café. ¿Cómo que está café? ¡Ah! Está ca... ¡Ah! Café, sí. ¡Qué mensa! No agarraba la onda. Entonces, está café, imagínate, mi primera película y me toca besar a un tipo. Ellos no dicen güey. Me toca besar a un brother, a un tipo, dice. Pero eso ha sido mi castigo por estar con tantas mujeres en mi vida. Porque he tenido muchas, no nada más como la canción de la Tití que tanto te gusta. En la vida real ha tenido un buen de viejas. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda. Ajá, eso. Entonces, eso para él fue un castigo, no, dijo que no, que ya fuera de broma, que fue que él tenía miedo de cafetearla, porque era su debut, y que el tipo, o sea, Segael, fue bastante amable, es un profesional, y pues ustedes ya saben que es un triunfador y que es muy bueno en lo que hace. Ay, mira, pues sí nos tenía bien preocupados que no le hubiera gustado el beso, que se rasparan ahí barba con barba. No, pues sí, ya sabía. Ay, aparte, no ha de ser difícil un beso con Gael. Pues. No sabe si le huele la boca. Mira, mana, a lo mejor le huele peor a Bad Bunny. También no puede saber, o que le hacían pues como Vivian Leigh, con Vivian Leigh y Red Butler en Lo que el viento se llevó, que como no contrataron a la que era novia de Red Butler, él comía mucha cebolla cuando sabía que iba a hacer escena de beso con Vivian Leigh. Porque era bien grosera la señora. Entre otras bonitas cosas, entonces sí, en aliento. Déjame, te doy un beso. Ay, qué feo. Feísimo, mana, feísimo. Ay, sí, por favor. Diana nos dice, al final Don Richie va a ir a la cotorreza. Yo creo que sí. Claro que va a estar ahí sentado y les va a decir lo mismo que les dijo por escrito, se los va a decir en persona y se va a reír de ellos. Les encanta, les encanta. Mónica Pichardo dice, jajaja, tienes razón, Isa, todo parece ser lo que piensas. ¿En torno a qué? De la cotorreza. Ah, ok. Y Raquel dice, no, a mí me pagó 2 refrescos cuando lo conocí. Dije, chin, Marín, nunca lo vuelvo a ver. La historia de su esposo. Ajá, sí, pero le pagó 2 refrescos. O sea, te pagó 2 refrescos y adiós. Ay, pero mira, regresó, mana, regresó. No, y si también eres la dueña de sus quincenas, pues bien por ti. Tía Cristi dice, Lili, te queda lindísimo tu pelo así. Sí, tía Cristi, un peine hace milagros conmigo. O sea, en Shakira, en el oasis rizado. Ay, sí. Cómo no. Y Yasmín Riveros dice, cuánta sabiduría recurrir a estos ardides para contratar empleados en TV Azteca. Pues sí, así es como buscan ahora a la gente, dependiendo de los seguidores que tengan, los views, para muchas cosas. El otro día pedimos una entrevista y nos dijeron, sí, cómo no, mándame los números de tu programa. Y yo, ¿números? 5 al aire, nosotros, personas, un productor, Un perro ladrando, 4 días a la semana. ¿Qué números quieres? No, deja sí, tú. Piden números para. Se está pasando hasta para el teatro serio, hasta para el teatro experimental, al universitario. Los chavos se quejan porque, pues, por lo general, esa gente no es muy de redes sociales, pero se están quejando hasta de eso. Sí, así es ahora. Y dice Diana, es que Yair es sabroso y lo quieren presumir en donde se pueda. Muy cateado.
Sí. Tiene pero buena... Sí. Ah, yo perdí esa foto. Yo tenía una foto muy buena con Yair, pero ya no la tengo. ¿Dónde le estás tocando las...? Sí, ¿tú le llegaste a ver? Sí, claro. Desde perfil le estoy agarrando las noches. No te conocía todavía, Garza. Pero sí vi la foto. Y Raquel dice, no seas envidiosa, Liliana. Cuéntalo en exclusiva, ¿ves, mana? No, Raquel, no es envidia. Es que ya ni me acuerdo. Yo me acuerdo perfecto, puedo complementar la anécdota. ¿Tú crees que sabes? Isa, lo que te mandé de Chayanne. ¡Ay! Me mandó algo de Chayanne, te lo pongo mañana, mana, porque ahorita ya se me fue. Vale, perfecto. Porque sí me mandó algo muy chistoso. ¿Qué dice? Mónica nos dice, Gael me gusta en la novela del abuelo, Liliana, cuenta. Ay, Mónica, tenía 8 años, yo me acuerdo del abuelo y yo. Mana, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya les conté, dice. Ya les conté. Y Mónica dice, nuestro Peña Nieto estuvo con Saving Mexico. En Time. ¡Ay, es cierto! Pero otra vez, portada pagada. Lo mismo. Si yo tuviera el dineral que se paga para esa portada, pues hasta yo la pago. Momento. Benicio del Toro es perfil bajísimo. No pagaría por una portada. Sí te creo tu Ricky Martin, de Daddy Yankee, de Bad Bunny, del señor que acabamos de nombrar aquí. Pero Benicio el Toro... Ahí defendiendo sus quereres. No, pues paga, porque no le... Pero no pudo haber pagado él, pudo haber pagado o la distribuidora de cine, o quien lo estuviera promoviendo, que le interesara realmente que saliera. Son entrevistas de 10 páginas. Exactamente. O sea, no te estoy diciendo que no es una entrevista interesante. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces no los eligen nada más hacia el azar, sino que ya tienen ahí su listita de prospectos y ajá, sí, cómo no, 100,000. Ay, ya hubiéramos visto a Kim Kardashian y a Thalía. Tampoco te tires a la violencia, Liliana. Tienen lana y mira. Pues Thalía, ¿qué va a ofrecer en esas 10 páginas? ¿Nos va a hablar de sus Marías, de su Rosalinda? Pues no, ¿de qué más quieres? De Brasil. Quiero que me hable de... Cómo cómo en vez de seguir con Jaime Camil, como bien nos contaste, se fue con el otro señor, que sintió ahí en su corazón adolescente. O que niegue todo lo que la ex hijastra ha dicho de ella. Uy, eso está bien, mira. Mira, y mira que la chamaca socialite hacía de tener el dolor aquí atravesado, que ha despertado que esa señorita nomás era de quién y de caras, por lo bajito. Pero pues ya fui y di entrevista a un programa de espectáculos. Por eso te digo, así ha de ser el dolor tan grande y que le causó, que para rebajarse. Y estaba casada, estaba casada con el del Partido Verde, ¿no? ¿Con el Niño Verde? No, con Jesús César. Con no. De los dueños. No. Ya el Niño Verde no supe de. Que estaba muy enfermo, leí hace poco. Ay, qué pena. En Twitter. Ya sabes, ese bonito lugar donde todo el mundo dice cosas. Uh-huh. Y Diana Saavedra dice, Clark Gable le hizo la grosería a Clark Gable. Gracias. Red Butler era el personaje de lo que el viento se llevó. A Vivian Lee, entonces fue profesional y se aguantó el cebollazo. ¡Sí, Diana! ¡Sí! En su biografía se cuenta eso, que ella tenía que aguantarse. Y gran actriz. Rostro precioso. ¡Precioso! Y el otro está trabado porque quería que la que era su vieja en turno en ese momento fuera la protagonista, pero... Liliana, cuenta, no te hagas. ¿En qué me quedé? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Luego seguimos. Luego seguimos. Mañana seguimos, mana, porque mañana, mira, regresamos. Me la debes, Isa. Sí. Yo no, mana, ¿por qué? Si no quieres, no, para estar mana. Diciendo. Nadie te está obligando, mana. No, si no estoy obligada, no sé lo que hago. ¿O quieres que cuente aquella vez que me obligaste a regresarme para tomarte una foto con Damián Alcázar? No, sí, cuéntale lo que le contesté. Sí, no me acuerdo nada más me acuerdo que se enojó. Después mañana, pero sí, eso cuéntalo.
Eso sí, dice. Pero en exclusivo. Pero en exclusivo, mana, porque esas cosas son de las que hacíamos. Es que ustedes no saben todo lo que hacíamos Liliana y yo. La vez que casi le tiró la mollera de un tope y así, sí. No, 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 no. Para sentar adelante, para tener lugar VIP, pero para tener la exclusiva, porque todo el mundo se aperreaba y nomás echaba la... Y mira, ya viste, esta fulana nomás echa la grabadora y no pregunta. No, 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 no seas tonta, no abres la boca cuando está ella. O sea, cositas así de defendernos de muchas compañeras muy vivillas. O sea, hola, chicas, ya estás tú haciendo... ¡El trabajo! Tantas cosas de... Tantas que ahorita ya son conductoras, mana, en matutinos. Hasta ahí lo voy a dejar. Ok, yo no reaccioné a tiempo. Muy bien. Creo que ya no reporteabas cuando eso pasó. Ah, ok. Pues sí, mana, ¿qué pasó, señor Garza? Lo veo con ganas de decirnos algo, nos va a hablar de los horóscopos. Vamos a preparar la sección de los... horóscopos. No, te quería decir que también Sagitario. Tienes que platicar en exclusiva el día que casi me le rompes la nariz a Edith González. Que en paz descanse. Yo no vi eso. No fui testigo. No, no estabas, mana, no estabas. Es más, ni siquiera yo lo vi. Después me lo relataron. No sabía. Sí, mana, imagínate la cajeada que me hubiera dado donde le quiebre la nariz de esa señora en aquel tiempo. ¿What? ¡No! ¡Ay! Luego la platicamos. ¡Qué escándalo, no! ¡Ay! Luego la platicamos. Mana, ¿algo más que se agregan en este tu bonito jueves de chicas? Nada, lavanderos, como siempre un placer estar aquí con ustedes, que nos hayan acompañado y que nos aporten con su participación, siempre es buena. Digo, no siempre hay respuesta para todo lo que preguntan o todo, pero pues aquí tratamos, ¿verdad? De resolver todas sus dudas. Pues los espero mañana, aquí le hice yo, los esperamos mañana y señor productor, mil gracias y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Manachula. A ti y a todos los lavanderos que estuvieron conectados con nosotros, ya saben, a mí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como @HildaIsa. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, que activan la campana, que nos comentan, que se esperan a que pasen los comerciales y no le dan saltar. Se los agradecemos infinitamente. Que compartan, es bien importante que compartan, se los agradecemos todavía más. Les mandamos a Maganda una noche si comparten todos los videos que vean. Mañana va a decir hola y yo, ¿por qué? Pero sí, yo digo, se los prometo, yo si se los viene. Mando. Ah, claro, sí aparece. Porque esa ya va a ser otra cosa. Pero bueno, así, sin más, por el momento los dejamos, pero los esperamos mañana después de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en esto que se llama... ¡Lavando!